el meserito mayor, la mole. Oiga, hay un pastel enorme allá atrás del escenario. Ahorita que todos, que ya salga, vamos a comer. ¿Lo vi? Yo estoy a dieta. Se nota. No lo probé. Lo vi, dije, no. No, no lo voy a probar. No lo probé. Oiga, júntemelas. ¿Dónde está Titi Garay? ¿Dónde está Ana Show? Júntemelas a mí también. Yo también tengo novias acá. Vale. Júntemelas. Ana Show. Ana Show. Oye, falta Titi Garay. ¿Quién más? Pues no está Titi Garay, pero está su prima. Que pase, por favor. ¿Cómo está, señor Chaván? Es un gustazo. Es un gusto. Un gustazo estar aquí, representante. Pero... ¿Dónde está Gaby? ¡También, Gaby! Sí, yo. ¡También, Gaby! ¡Qué barro! Fui de una sola noche. O sea, ese día me... Chavana, mucha gente no sabe que... La de la Sonora. Un tiempo fui Beto. ¿Se le juntaron? Sí. Él fue Beto en sus tiempos mozos. No me digas. En los tiempos robustos. En los tiempos que hablaba. ¿Y luego pues, qué pasó? ¿Te lo tragaste o qué? No. Nomás me lo comí. Pero le voy a decir una cosa. Yo siempre... No, no, usted, ¿cómo me lo comen a usted? A Beto. Siempre le he admirado mucho. Siempre me ha gustado. O sea, su forma de trabajar. Tranquilo. Bueno, ahora resulta que todos quieren con Meli. ¿Por qué, señor Chavana? Pues no sé, pregúntale a Neurosis. Neurosis, tranquilo también, hombre. Y me gustaría que algún día podamos tomar un helado por la plazoleta. Abre la plazoleta. Bueno, ¿por qué no? Claro que sí. Pues un besito, ¿no? Lo que siento. Bésame. Ana, gracias. Pero somos amigos nada más, tú no te preocupes. Chao. Beli, ¿todo bien? ¿Me podrías sentar? No puede ver que todo bien, mire. Nada más.